waranga wata gunata kausasha runaguna shamushkanchik, nyukanchik shimi gunata harkasha, nyukanchik yaya, nyukanchik mama gunaga, kaik shimi gunata sakinaura astawan, nyukanchik hailu gunata mirachisha guna sakinga. Ecuador mama liakta ukuiviga, chunga chusku, shimi gunata micharinchik, antisuyu ukuiviga chunga shuk, pastasa markamanda shamushkani chaiviga kanjis, shimi gunata yachanchik. Nyukanchik shimi ailuguna manachingaringachu, kaimishuguna paiguna manarimakpiga. Nyukanchik shimi chingaringa. En el uso de la palabra, la asambleísta Greti Vargas. Ella es parlamentaria alterna del asambleísta Henry Moreno, representante de la provincia de Pastaza por la Alianza Creo Suma. Ailuguna, tukui, Ecuador mamaliaktaibi uyasha, kaita apauguna, sumak shunguan, napaigunata, tukuigunata, kangunata chaskichini. Gracias, señora presidenta, estimados asambleístas, a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, el saludo respetuoso de esta amazónica. Nosotros somos historias vivas y las lenguas de los pueblos y nacionalidades son vivas. No somos una historia pasada, somos una historia pionera que se vive latente dentro de nuestro Ecuador plurinacional. Soy una mujer amazónica y en mi pueblo, en mi provincia, son 7 las lenguas que las practicamos. A nivel de la Amazonía, de donde también vengo, 11 de las lenguas, y en este Ecuador plurinacional contamos con 14 lenguas. La misma que han venido luchando nuestros padres y se va a ir replicando de generación en generación para nuestros hijos y para nuestros nietos. Sabemos que dentro de la Constitución de la República, en varios de los artículos se reconoce el deber y aquel derecho que nos asiste a los ecuatorianos y a las ecuatorianas para que se practiquen dentro de los pueblos y de las nacionalidades, y no como esos términos racistas de las etnias. Alguien dijo por ahí también algunos términos que no se han actualizado y supuestamente con una categoría de asambleístas. Lo relacionado al tema lingüístico es sin duda un tema que merece atención del Estado ecuatoriano. Este proyecto de ley contempla aspectos muy importantes para la comunidad lingüística, la misma que refleja también algunos elementos de orden técnico, político, jurídico, que deberíamos ser tomados en cuenta. Como por ejemplo, es necesario que la ley determine con claridad que la lengua es utilizada y se constituye como propiedad exclusiva de la comunidad en la que se origina y se habla como tal, ya que se ha denunciado el aprovechamiento de nuestros idiomas en términos musicales, publicitarios, etcétera. Esta ley no ha sido socializada en cada uno de nuestros territorios, esta ley no ha sido transmitida también para las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades en las diferentes regiones de nuestro país y en el Ecuador entero. Debemos decir también que este proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de los pueblos y nacionalidades, de una u otra manera, se garantiza dentro del sistema de educación intercultural bilingüe. Somos producto de ese sistema de educación intercultural bilingüe, la misma que propongo que tiene que ser administrada por aquellos hombres y mujeres de los pueblos y nacionalidades en toda su parte administrativa y financiera. Se propone también la creación de un instituto y dentro de una estructura con una serie de direcciones que, si bien pueden aportar con la racionalización y funcionamiento de sí mismo, pueden generarse un exagerado proceso burocrático. El contar con una institución que sea considerada principalmente en el ámbito académico, en el ámbito investigativo y de generador de políticas en materia de formas que eliminen la construcción de un aparataje burocrático. Es importante la propuesta funcionaria, exageradamente la relación entre la práctica lingüística real y la institucionalidad. Tiene que verse la implementación de mecanismos que articulen con otras entidades cuyas competencias y funciones sean relativas a razón y objetivo de la ley. La intervención de las instituciones, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, cantonales, parroquiales, debe estar sujetada a los términos de la Constitución y a la ley respecto a sus competencias y sus funciones. Caso contrario, al aprobarse esta ley, necesariamente deberá reformarse las normas que regulan dichas entidades. Si el principio se manifiesta la
obligatoriedad del Estado en cuanto a la preservación de nuestras culturas, de nuestras costumbres, de las tradiciones e identidad de los pueblos y nacionalidades, es de entenderse también que es necesario el financiamiento directo del Estado para el impulso de todos los proyectos, planes, programas y procesos que se implementen hacia un futuro y en lo que se incluye la producción de textos, de libros y demás producciones de socialización de las políticas y contenidos culturales de nuestros pueblos a través de la educación. Además, se debe normalizar la lingüística de los pueblos y nacionalidades, esto por variantes y particularidades que tiene cada uno de los territorios en practicar su lengua. Se considera que no puede existir un organismo político administrativo que ejerza esta función, sino un organismo que sea de carácter participativo e inclusivo y cuyos fines sean el establecimiento de políticas y recuperación de preservación lingüística, y esto en función de que sean estos los encargados de manera académica en establecer la normalización, la regularización del alfabeto y la toponimia, que es un estudio que origina el significado de los nombres propios, de los lugares, de los conjuntos y de otros lugares de nuestro territorio ecuatoriano. Finalmente, nosotros los pueblos y nacionalidades, quienes contamos con estas lenguas vivas, tenemos que, además de decir los derechos, tienen que ser utilizadas en estas funciones del Estado, incorporándose en los ámbitos legislativos, en los ámbitos ejecutivos, en los ámbitos judiciales, en los ámbitos electorales y de control social. La lengua debe ocuparse dentro de la ciencia, dentro de la tecnología, dentro de la teología, dentro de la fisiología. Nuestra lengua tiene que también ser practicada a nivel internacional a través de las diferentes embajadas, porque allá también están ecuatorianos y ecuatorianas que hablan nuestras lenguas vivas. También tiene que ser transmitida y compartida en los medios televisivos, en la prensa escrita, utilizándose nuestras lenguas en horarios exclusivos. Los pueblos y nacionalidades, señores asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas, somos una historia viva que la practicamos en nuestros territorios, y nuestra lucha fue por el Alpamanda, por el Causaimanda, por el Yachaimanda, Shuk Maquilla, Shuk Shunguan, Shuk Yuyaila, Tukuykay, Laro Gunishka Gunaybe, Yuguna Ñukanchi, Shimi Gunata, Harkasha Guna, Ñaupagma, Apaushkanchi. Dentro de la propuesta también propongo la consulta a la ley y la socialización de esta ley pre legislativa. Pagrachu, señoras y señores.